Vamos a ponernos de pie un momento, hermanos, y saluden a sus hermanos, dense la bienvenida. Saludamos a nuestros hermanos que escuchan a través de la internet, donde quiera que se encuentren, a través de nuestro canal de televisión en ustream.tv, a través de Facebook, que también hoy nos conectamos, a través de radiotunein.com, y ahí todos en esos lugares nos puedes encontrar como Hablando Claro Denver. Les saludamos desde la Iglesia de Dios, el Árbol de la Vida, en Longmont, Colorado, que es el lugar donde venimos a predicar la palabra de Dios también. Así que si no tienes un lugar en donde congregarte, vente para acá y permítenos ser parte de la bendición espiritual en tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, gloria a Dios. 1, 2, 3. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, pues buenas tardes a todos. Dios me los bendiga. Vamos a tomar nuestros lugares. Qué bueno que, bueno, ya estamos aquí y vamos a dar inicio con el tema que vamos a estar desarrollando hoy. Dice la Biblia que no debemos de ser oidores olvidadizos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos aprendiendo, vamos a ponerlo en práctica día con día. Y antes de iniciar, hermanos, déjenme darle la bienvenida a nuestra hermana Maritza, que está con nosotros en esta tarde. Dios la bendiga y bienvenida, esperamos que tenga este tiempo alegre. ¿Dónde está? Ah, Dios la bendiga, mucho gusto, hermano. Vamos a ver tantito en el libro de Santiago, por favor, hermanos. Vamos para allá. Y la palabra de Dios, para que nosotros podamos ver los efectos de ella en nuestras vidas, tiene que ser practicada. Amén. Porque esa es la manera en cómo se va viendo el efecto de la palabra de Dios. La palabra así nada más escrita se considera como una palabra logos, que es la palabra que se usa. Y ya la palabra practicada o revelada en nuestras vidas ya es una palabra rema, que ya empieza a tomar vida en nosotros. Entonces, cada vez que nosotros vamos aprendiendo algo y lo vamos practicando, ya comienza a encarnarse en nosotros la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, pues, es Dios mismo. Dice la Biblia en el libro de San Juan 1:1, dice que al principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y dice que ese Verbo fue hecho hombre y habitó, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, pues era realmente la palabra viviente andando en medio de la gente. Y Cristo se va encarnando en nosotros, se va formando. Dice Pablo en el libro de Gálatas que hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, Él se va formando dentro de nosotros, Él va tomando más control de nuestras vidas en todos los aspectos, y Él comienza a manifestarse cada día más y más hacia la humanidad a través de nosotros, y empezamos a ser nosotros también beneficiados a través de ello. Entonces, y te platico esto porque es parte de lo que vamos a estar viendo hoy, sobre la importancia de que la palabra de Dios la vivamos. Porque como cuerpo de Cristo, hermanos, la Biblia deja ver que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo Jesús, ya sabemos que Él murió, resucitó y subió al cielo, ¿verdad? Pero hoy Cristo Jesús está presente aquí en la tierra, y la manera en cómo Él está presente es a través de nosotros. Tú y yo somos una parte de ese cuerpo de Cristo. Entonces, para que nosotros podamos ver los beneficios en nuestras vidas y poder vivir una vida, pues, fue libre de ansiedad, libre de preocupaciones, libre de problemas que son naturales, pero que la Biblia nos da soluciones o nos da principios para que nosotros los aprendamos a practicar y ver las bendiciones que hay. Necesitamos ser hacedores de la palabra, porque la palabra oída nada más no va a tener ningún efecto en la vida de la gente si no se practica. Entonces, tenemos que ir practicando cada vez que aprendamos algo, irlo aplicando a nuestras vidas e irlo practicando. Capítulo 1 de Santiago, versículo 22,
Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, para que nosotros empecemos a ver los resultados y en la vida práctica como cristianos, tenemos que aprender a practicar la palabra. Ya hemos visto varios principios que nos van a ayudar mucho para que en los momentos de dificultad podamos vencer las ansiedades que vienen a nuestra vida. Entonces, ansiedades, problemas, preocupaciones, es algo normal, es con lo que estamos viviendo día con día. Cristo Jesús habló, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, sobre diferentes cosas que él pedía a la gente que no se afanaran. Capítulo 6, versículo 25. Y aquí entra prácticamente todas las cosas que son básicas para el sostenimiento o el mantenimiento del cuerpo del ser humano. Entonces Cristo le dice a la gente, por tanto, versículo 25, capítulo 6, 25: os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La semana pasada estábamos viendo el tema acerca de la importancia de cesar de cualquier esfuerzo propio, porque a veces ya estamos tan desgastados, ya estamos tan angustiados, que hay gente que es tan orgullosa, tan soberbia, que aún en medio de situaciones así no quiere dar su brazo a torcer. O sea, no quiere venir y postrarse delante de Dios, que Él ofrece un reposo para cualquier situación que nosotros vivamos. No hay necesidad de entrar en una situación donde tengamos que vernos en esas condiciones, porque hoy tenemos el conocimiento de Dios. Entonces, no vamos a poder añadir ni un codo a nuestra estatura, por más que nos afanemos. Y el versículo 28 dice: por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crece, no trabaja ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es hecha en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, de antemano, Dios nos habla de que la vida no es nada fácil. Cada día va a traer mal propio, va a traer afanes. Eso es algo que no vamos a poderlos evadir ni evitar, pero sí hay formas de cómo nosotros podemos vivir por encima de esos afanes, vivir por encima de todo eso que crea que nosotros nos mantengamos intranquilos. Vamos a ver un principio más o un consejo más, que el tema general se llama 7 consejos para vencer la ansiedad, que tiene que ver con la preocupación o esa angustia que muchas veces se genera en el corazón de la gente. Y otro de los principios que vamos a estar viendo, hermanos, es acerca de la importancia de mantenernos dentro del cuerpo de Cristo. Eso genera mucha paz, genera mucha bendición para nosotros los creyentes. Cualquier persona que quiera vivir apartada del cuerpo de Cristo son personas que van a estar constantemente en inquietud. El cuerpo de Cristo, o la iglesia, que en este caso es la iglesia local, juega un papel muy importante en la vida de la gente para poder ministrar la paz que nosotros necesitamos en nuestra alma. Yo no sé cuántas veces ustedes han tenido la experiencia o el testimonio de que venimos un poco cargados, venimos con problemas, venimos con diferentes situaciones, y salimos ya tranquilos, ya salimos con una solución, ya venimos a depositar nuestras cargas delante de Dios.
hay una función que se lleva a cabo a través de cuando el cuerpo se une como congregación. Por ejemplo, ahorita estamos aquí sentados, somos el cuerpo local, y el Espíritu Santo está a través de la vida de cada uno de nosotros, nos estamos fortaleciendo, nos estamos nutriendo. Hay bendiciones especiales que Dios derrama cuando nosotros somos parte, debemos de ser parte de una congregación y nosotros asistimos a la congregación, porque muchas de las bendiciones que Dios derrama sobre su pueblo, hermano, las va a derramar en los lugares donde Él ha convocado a su pueblo para manifestar ahí su nombre, para manifestar su presencia. En el libro de Salmo 133 ilustra cómo vienen esas bendiciones y todo lo que, varios de los beneficios que hay, y cómo Dios se agrada de ver a los hermanos juntos en armonía, ¿sí? Y armonía tiene que ver con esa paz, ¿no? Con esa tranquilidad, con esa, sí, la palabra armonía tiene que ver con una, con algo bien, que camina, todos en orden. En el caso de la música se usa para las notas. Cuando no hay armonía se hace un desastre en las notas, cada quien va por su lado, no hay armonía. En el caso del cuerpo de Cristo, lo que nos armoniza a todos nosotros es Cristo Jesús. Cada uno de nosotros venimos a la iglesia porque queremos seguir creciendo en el Señor, y eso es algo que nos une en un pensamiento, nos une en un mismo sentir. Venimos para ser bendecidos por Dios y alimentar nuestros corazones. Fíjense el Salmo 133, dice la palabra de Dios: mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, como hermanos, en armonía. Entonces luego dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y lo pone como una comparación. Dice: es como el buen óleo. El óleo era el aceite que derramaban sobre los sacerdotes desde la cabeza, y se iba bajando el aceite porque se los derramaban a través de un cuerno, y cuando lo derramaban sobre la cabeza del sacerdote, entonces en este caso presenta Aarón, y aquí nos deja ver que Aarón era barbón, y entonces era sumo sacerdote. Empezaba a bajar el óleo o el aceite y venía bajando sobre su cabeza, sobre su barba, y comenzaba a irse hasta el borde de las vestiduras. Esto es algo simbólico que nos deja ver lo que sucede cuando nosotros como pueblo nos reunimos y estamos todos en una armonía, en un común acuerdo. Y Cristo es nuestra armonía, Cristo es el común acuerdo que tú y yo tenemos. Cristo es el objeto que nosotros venimos a adorar, o el objetivo que nosotros traemos en nuestro corazón para venir a adorar. Entonces, es como el buen óleo sobre la cabeza, del cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y el rocío de Hermón, hermano, Hermón era un valle que estaba entre montañas, y entonces por las mañanas el rocío venía y refrescaba esa pequeña ciudad que estaba entre esas montañas. Entonces cuando amanecía caía el rocío y esto refrescaba al pueblo. Eso es parte de todo lo que vemos que sucede cuando nosotros venimos a la iglesia. Nos refrescamos, que Dios nos bendice. Dios derrama bendiciones especiales en los lugares donde se está congregando su pueblo. Hay bendiciones muy especiales que Dios incluso nos da cuando nos venimos y nos congregamos, y son cosas que no las vamos a adquirir muchas veces de forma solitaria. De hecho, la iglesia fue diseñada por Dios con el fin de convocarnos para que todos vengamos y podamos ser fortalecidos, podamos ser nutridos, podamos apoyarnos, podamos animarnos a las buenas obras, orar los unos por los otros. Entonces dice, versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, y ahí dice adelantito, ¿qué dice, hermano? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces eso es lo que sucede cuando Dios ve que su pueblo está unido. Ahí Dios envía bendiciones especiales que no las va a derramar muchas veces cuando nosotros estamos solos. Es muy importante que nosotros nos esforcemos para seguirnos nutriendo y fortaleciendo, hermano, porque un creyente
que vive aislado de una comunidad cristiana, de una congregación, no pertenece a un cuerpo, es como un miembro, un órgano fuera de su lugar. Sí, me acuerdo que hace tiempo un hermano tenía, él era muy delgadito, y entonces fue con el doctor y le dijo que su estómago estaba por acá arriba, lo tenía por aquí, y él decía que cuando comía se sentía rápido, se sentía muy lleno. Entonces le dijeron, pues lo mandaron con una persona que supiera sobar para que le acomodara el estómago, porque eso provocaba que él se sintiera lleno y era demasiado delgado. Entonces su estómago estaba fuera de lugar y eso estaba provocando que él no se sintiera fuerte y se sentía incómodo, no podía él sentirse tranquilo y constantemente pues llegaba incluso al hospital hasta que le identificaron eso. Bueno, pues llegó el momento donde lo sobaron y hasta él se sorprendió porque cuando le acomodaron el estómago empezó a comer bastante y eso pues generó que se empezara a sentir más fuerte, se empezara a sentir mejor. La Biblia nos habla, hermano, que nosotros somos un cuerpo, ¿sí? Y como cuerpo, nosotros pertenecemos a ese cuerpo, y para vivir en armonía, para vivir en paz, para poder tener no tanta aflicción como muchas veces se experimenta apartado de un cuerpo local, necesitamos esforzarnos para pertenecer a ese cuerpo y estarnos nutriendo juntamente con todos y cada uno de los hermanos que son parte del cuerpo de Cristo. Esta es una de las formas en cómo nosotros podemos encontrar esa armonía que necesitamos, esa paz que nuestra alma necesita. Hay gente que llega a la iglesia, hermanos, así literalmente, ya llegan con mucha desesperación, vienen con mucho problema, ¿sí? Pero eso pudiera evitarse si tan solo uno se pudiera esforzar más en su vida espiritual. Porque el venir a la iglesia no es venir a perder el tiempo, hermano, es venir a recibir bendiciones especiales de parte de Dios que Él va a derramar sobre nuestras vidas con el simple hecho de ser parte de un cuerpo local. Efesios capítulo 4, miren, vamos a ver esto, y es de suma importancia. Tú no puedes vivir fuera del cuerpo, yo tampoco, ¿sí? Porque todos los necesitamos mutuamente. Esta es una necesidad que tenemos para poder subsistir. Y si tú te apartas del cuerpo, pues lo único que estás haciendo es ponerte a expensas incluso de los ataques del diablo, porque la gente, los demonios, acuérdate que la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Y una de las formas en cómo el diablo ataca, ya hablábamos de eso, a la gente es cuando los ve débiles, cuando los ve aparte, cuando los ve que están enfermos, cuando los ve heridos, ahí es donde él ataca. Entonces, hablando en términos espirituales, si uno está aislado y no pertenece, no tiene uno esa cobertura, ¿sí?, espiritual de un ministerio, entonces nosotros prácticamente estamos caminando solos, y como hijos de Dios no podemos caminar solos, hermano, ni debemos, ¿sí? No, ni debemos, porque el venir a la iglesia nos nutre. Fíjate lo que dice la Biblia, ¿ok? Siempre les he comentado que es importante que veamos lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Porque de aquí es donde extraemos esto. Capítulo 4, versículo 14 del libro de los Efesios. ¿Ya están ahí? Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La gente que no crece, que no madura, que se comportan como niños, normalmente ese es su estilo de vida. No tienen un cimiento fuerte y entonces cualquier viento los saca y los mete en inquietud. Versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice, hermanos? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, ¿sí? Y crecer en Cristo es cada día conocerlo más a Él, conocer más de su palabra, conocer más de su voluntad, eso es crecer en Cristo, ¿sí? Crezcamos ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Ahora fíjate lo que dice: de quien todo el cuerpo, bien concentrado y concertado,
de quien todo el cuerpo bien concertado, y luego que dice, y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, sigamos la actividad propia de cada miembro. Dice, siguiendo, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, pero si una parte del cuerpo no se mantiene unida, concertada, si esa parte quiere vivir fuera del cuerpo, tú sabes, cuando alguna persona se cae y se desloca, por ejemplo, el hombro o un hueso, cualquier parte, ¿cómo pasa dolores ese cuerpo, hermano? Sí, inmediatamente comienza a sentir los dolores. ¿Por qué? Porque está fuera de su lugar. De igual manera, si nosotros no, si tú como parte del cuerpo de Cristo, yo como parte del cuerpo de Cristo, no me uno al cuerpo, hermanos, estoy fuera de lugar, y eso va a estar generando mucha inquietud, va a estar generando ansiedad, va a estar generando preocupaciones. Por eso es sumamente importante mantenernos unidos, ¿sí?, en amor, como dice la palabra, versículo 16, y de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo?, mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada uno de nosotros, como parte del cuerpo, hermano, somos un miembro que necesitamos poder descubrir cuál es nuestra posición a través del crecimiento en Cristo Jesús, a través de seguirnos desarrollando día con día. Empezamos a ir descubriendo para cuál es, qué parte del cuerpo somos nosotros. Y una vez que ya somos parte de ese cuerpo, entonces en el momento que tomamos esa parte del cuerpo y comenzamos a ayudarnos mutuamente, nos empezamos a sentir mejor, porque ya estamos dentro del cuerpo, ya nos sentimos parte del cuerpo, y eso va a generar que, dice la Biblia aquí, las coyunturas que se ayudan mutuamente. Las coyunturas son aparte de los huesos que une el uno al otro y que se están ayudando para poder tener movimientos constantes. Cuando una coyuntura se rompe o se separa, ahí inmediatamente el miembro se sale de su lugar y es donde comienza a tener sufrimiento el cuerpo. Entonces nosotros tenemos que estar bien unidos, bien concertados, ¿sí?, para que podamos seguir creciendo. Y según la actividad que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús, tenemos que llegar al punto de poder tomar esa parte y empezar a ser ahora una bendición dentro del cuerpo de Cristo, sí, según la parte que seamos. Entonces necesitamos esforzarnos para venir a nutrirnos, para venir a fortalecernos, porque todo esto tiene que ver, hermano, con los nutrientes espiritualmente hablando que Dios está dando a través de que nosotros nos congreguemos. No es una pérdida de tiempo el que tú y yo vengamos a la iglesia. Mucha gente tiene el concepto de que, ¿para qué tanto ir a la iglesia? ¿Para qué tanto estar ahí sentado? De nada sirve. Claro que sí sirve. ¿Por qué sirve? Jesucristo decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la gente viene, tú te sientas, se prepara la comida, se da la comida, aunque esté tu cuerpo ahí y muchas veces esté por otros lados pensando, vagando, tu alma se está alimentando, porque la palabra de Dios es espiritual y no hay nada que la pueda detener. Cuando se está dando la palabra, está cayendo en la zona del alma y esa persona se está alimentando espiritualmente y sigue creciendo y sigue creciendo, se sigue fortaleciendo, porque lo que va a dar la fe a la vida de la persona es el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, entre más oportunidad nosotros tenemos de estarnos exponiendo a la palabra de Dios, ¿sí?, la semilla que se está arrojando de continuo sobre el corazón de la gente está cayendo en los corazones, y tú la recibes y tú te vas, y a lo mejor en el momento dices, bueno, pues hoy no habló de alguna necesidad que tenía, pero Dios va hablando y ministrando las necesidades conforme tenemos individualmente, porque Dios, que conoce nuestra necesidad, hermano, hay veces que, mira, se están hablando cosas desde aquí, desde el púlpito, y que cosas que ni siquiera tiene nada que ver con lo que está hablando, pero Dios está ministrando el alma de esa persona en aquella área donde tiene necesidad, porque el Espíritu Santo, hermano, empieza a ministrar el corazón de la gente y empieza Él a fortalecer, porque Él sabe cuál es la necesidad que cada uno de nosotros tenemos.
Y como Él sabe cuál es nuestra necesidad, entonces Él comienza a ministrar, ¿sí? Y todo ese alimento va a ir a caer en esa zona donde esa persona tiene esa necesidad. Por eso es sumamente importante. Entonces es aquí cuando vienes y como es el lugar, como el gimnasio donde tú llegas y haces tus ejercicios, te fortaleces, corres, te nutres, o lugar, o el tipo de alimento que cuidas para tener buena alimentación, tus vitaminas, lo que hagas para mejorar cada día. La iglesia es para poder acrecentar día con día y seguir fortalecidos en el Señor, hermano. Para eso necesitamos esforzarnos, porque si no nos esforzamos y somos personas que vivimos aisladas del cuerpo local, es muy seguro, existe mucha probabilidad que esas personas van a estar constantemente viviendo bajo aflicción, bajo constantes preocupaciones. Aquí, por ejemplo, en Logomon, hasta ahorita tenemos diseñados los servicios. Los jueves, tenemos como 3 jueves, yo creo que los pusimos como noches de oración. Y fue precisamente por una noche de oración que tuvimos que el Espíritu Santo nos dio testimonio y las dejamos ya como noche de oración. Entonces se diseñó de esa manera, hermanos, para que vengamos a clamar a Dios, para que vengamos a pedirle a Dios, para que vengamos a fortalecernos el jueves. El día domingo pues es cuando venimos a alimentarnos con la palabra de Dios, pero todo eso va fortaleciendo nuestras vidas y nos va ayudando para seguir creciendo conforme a la actividad propia de cada uno de los miembros que somos nosotros. Aquí venimos y nos estamos sirviendo mutuamente, ¿verdad? Ahorita las hermanas están allá sirviendo, luego están ustedes, los sugieres, los que están en la pantalla. Todo el cuerpo está trabajando, unido, haciendo la función de Dios. ¿Para qué? Para bendecirnos, hermano. Porque todo lo que se hace aquí, cada una de las partes dentro de lo que es el servicio que se desarrolla en una iglesia, trae un punto de bendición a nuestras vidas. Ya alabamos a Dios, ya los hermanos están trabajando ahí, los medios de comunicación los están los hermanos usando para llevar la palabra. El cuerpo que somos nosotros, aquí estamos en un campo, por ejemplo, de seguridad. Mientras que estamos aquí nos sentimos bien, estamos funcionando correctamente, nos venimos a fortalecer, salimos y ya llevamos la porción que el Espíritu Santo quiso derramar sobre nuestros corazones en ese día. Y tú sabes que hay gente que ha llegado a la iglesia, sí, aquí, allá, en las iglesias donde se predica Cristo, y han llegado y han recibido bendiciones bien especiales que no hubieran encontrado si se hubieran quedado en su casa. Bendiciones que Dios tenía. Muchas de las bendiciones que Dios tiene para la vida de la gente las va a derramar en el momento cuando menos se lo esperan. Y es ahí donde uno dice, gloria a Dios, qué bueno que no falté, porque Dios me bendijo, Dios hizo esto, Dios hizo aquello. A veces no nos damos cuenta, pero en medio de la oración hay personas que tienen una necesidad, oramos y el Señor abre puertas, el Señor destruye planes del diablo, el Señor nos fortalece, nos restaura, el Señor hace sus obras y entonces salimos y luego empezamos a ver los efectos positivos que hay del esfuerzo que tú y yo estamos teniendo para caminar con Cristo. Cristo bendice las almas diligentes, hermanos. Dios no es injusto para olvidarse del trabajo y el esfuerzo que hacemos para seguirle buscando día con día, día con día. Cada uno de nosotros, individualmente hablando, como cuerpo, nos bendecimos unidos. Individualmente hablando, cada uno de nosotros somos responsables de buscar nuestras bendiciones, hermano. Y una de ellas va a ser a través de seguirnos congregando para que sigamos creciendo en Cristo Jesús. Capítulo 12 de Primera de Corintios. Entonces nos necesitamos unos a otros. Ustedes me necesitan a mí, yo los necesito a ustedes, ¿sí? Y usted, todos nos necesitamos. Esa es la función del cuerpo. Capítulo 12. Tú no puedes llegar al punto de decir, no, pues yo no los necesito. Yo aquí en mi casa adoro a Dios, dicen la gente muchas veces. Se oye bonito eso. Yo ya dejé de creer en los pastores, mejor tengo mi pastor cibernético ahí en la computadora. Eso no es bíblico, hermanos. Todos y cada uno de nosotros nos necesitamos. Amén. Capítulo 12, versículo 14. Seguimos leyendo lo que la palabra de Dios nos deja ver, hermanos. Dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Entonces, ¿del cuerpo a quién se está refiriendo, hermano? A nosotros, ¿verdad?
Veamos el 12 para que veamos un poquito el contexto de este pasaje que estamos leyendo. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Qué dice, hermano? Así también, ¿quién? Cristo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Bautizados, la palabra bautizo es que fuimos metidos. Cuando tú y yo venimos a Cristo, hermano, recibimos a Jesús, Él nos hace parte de su cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Esa idea o eso que nos deja ver la Biblia de que somos parte del cuerpo de Cristo, Jesucristo, hermano, está presente en la tierra por medio de nosotros. Nosotros somos ese cuerpo de Cristo. Tú y yo formamos parte de ese cuerpo universal que es el cuerpo de Cristo presente todavía sobre la tierra. ¿Sí? Y por esa razón es que tenemos la responsabilidad de mantenernos unidos a ese cuerpo. ¿Por qué? Porque todo esto Dios va a pedir cuentas algún día. La Biblia trae mandamientos diciendo, por ejemplo, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, porque eso son malas costumbres. ¿Qué pasa cuando una persona se deja de congregar, hermano? Se empieza a debilitar y al rato empiezan los problemas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la carne comienza a fortalecerse. Nuestra vieja naturaleza, si no está constantemente sometida a la palabra de Dios, a la alabanza, a la oración, a la comunión, si no está sometida a eso, hermano, empieza a debilitarse, empieza uno a pensar cosas que no debe de andar pensando, empieza uno a hacer cosas que no debe de andar haciendo y empieza a flaquear. La carne comienza a agarrar fuerza y la carne se quiere manifestar y se empieza uno a sentir controlado por la carne. Al rato ya no tengo ganas de ir a la iglesia y la carne no lo deja despertarse o no lo deja ni siquiera poderse levantar. ¿Por qué? Porque está esa persona dejando que la carne le esté venciendo. Y esa persona poco a poco se va a ir debilitando hasta llegar a un punto de desmayarse, casi al punto de morir. Y de ahí vienen los problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no tenemos soluciones, porque ya no tenemos la ayuda de, no, sentimos que no tenemos la ayuda de Dios, no nos sentimos merecedores de la gracia de Dios, empezamos a preocuparnos, a desesperarnos. Mas sin embargo, cuando una persona está diligente, constante, caminando con el Señor, sí se siente, pero no es lo mismo. No es para nada, no se compara para nada. Porque es muy diferente lo que una persona que se está esforzando está experimentando en sí mismo, aún en medio de los problemas, siempre tiene una esperanza, siempre tiene una salida, siempre tiene una solución. Eso le pasa a cualquier persona que se está esforzando para caminar con el Señor, que no se sale dentro de la comunidad de Cristo Jesús. Entonces, cada vez que nos unimos, estamos de alguna forma siendo bendecidos por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nutre el cuerpo de Cristo, hermano? El Espíritu de Dios. Por esa razón es que es importante venir a alimentarnos, venir a nutrirnos, venir a fortalecernos en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando venimos es como venir, es como cuando llevas tu carro a la gasolinería, después de que ya está casi vacío, lo llenas, le metes la manguera y ya sale el carro lleno. Así es algo similar el estar constantemente caminando con el Señor. Entonces, versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Es una pregunta que hace. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? La respuesta es no. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? La respuesta es no. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo dice, hermano? Como Él que quiso. ¿Sí? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Tú no puedes decir, ni yo puedo decir, yo no lo necesito a ustedes, yo necesito a ustedes, como ustedes me necesitan a mí, y nos necesitamos mutuamente.
¿Por qué? Porque a través de nosotros estar unidos, nos estamos nutriendo. ¿Cómo pasa esto? No sé, pero Dios dice que se nutren bien unidos, concertados, sí, por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios actúa en medio de nosotros. Para Él es bueno, es delicioso ver cómo los hermanos juntos en armonía están alabándole, hermano. Y ahí Dios manda bendiciones especiales, viene uno, se nutre. Esto trae mucha paz al corazón de la gente, porque armoniza con el cuerpo. Si tú eres un miembro del cuerpo, fuera del cuerpo, yo te garantizo y te aseguro que no te sientes en paz. ¿Por qué? Porque estás fuera del cuerpo. Necesitas pertenecer a un cuerpo, necesitas estar injertado en ese cuerpo, necesitas funcionar con ese cuerpo, necesitas nutrirte junto con ese cuerpo. ¿Para qué? Para que te fortalezcas, para que no te debilites, ¿sí? para que tengas una función. Un miembro sin actividad, ustedes saben, cuando un miembro del cuerpo comienza a morirse, ha habido casos en los cuales alguna persona se dañó la mano y de repente se le empieza a morir, ya no funciona, ya no hay nutrientes, ya no hay sangre, ya no hay nada, se muere y se comienzan a endurecer. Eso es lo que empieza a pasar con los órganos o miembros del cuerpo que no buscan el armonizar con el cuerpo de Cristo. No podemos nosotros, como hijos de Dios o como cristianos, darnos el lujo, que no es ningún lujo, de mantenernos aislados del cuerpo donde pertenecemos, hermano. Necesitamos nutrirnos, necesitamos fortalecernos. Amén. Versículo 25 de ahí mismo. Bueno, voy a leer el versículo 22 en adelante, seguimos leyendo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más que necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignidad, vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, ¿qué dice? Todos se burlan de él. ¿Sí dice así? ¿Verdad que no? Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros, ¿qué pasa? Se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es lo que trae esa unidad. Hay veces, hermano, que mira, a veces la gente padece. Y ahorita decía mi esposa, ¿no? A veces la gente está padeciendo, pero no avisan. Entonces, ¿cómo se va a poder saber? No podemos jugarle al adivino. Y a veces la persona como es parte de la iglesia, pero no sabemos cómo, qué esté pasando, no pide oración, no se abre. ¿Sí? El cuerpo, cuando algún miembro del cuerpo se lastima, empieza inmediatamente a mandar la señal hacia todo el cuerpo y todo el cuerpo se duele, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque está ese miembro del cuerpo está unido al cuerpo. Pero si fuera una mutilación y la mano ya estuviera por allá y aunque pertenezca al cuerpo, pues ya no hay sentido, ya no hay sensibilidad. ¿Cómo se va a saber que esa persona necesita de nuestra ayuda? Necesitamos, precisamente por eso es que se diseñó, por ejemplo, la noche de oración, para poder estarnos fortaleciendo los unos a los otros. Porque puede llegar un momento donde la persona diga, es que no se preocupan por mí. Pero ¿cómo se va a preocupar si no hay una actividad constante de cercanía dentro del cuerpo de Cristo? Ahora, hay muchas maneras de podernos ayudar. Por ejemplo, nosotros allá en Denver, todas las mañanas de lunes a jueves estamos orando por todos ustedes. Y eso se los comentaba en la mañana a los hermanos. Cuando hay necesidades, sí, por la familia que sea y que nosotros tenemos conocimiento, estamos clamando por ellos. Esa es una manera de estar orando por el cuerpo de Cristo. De hecho, cuando la Biblia dice que los pastores velan sobre las ovejas, como quien van a dar cuenta, esa es una manera de estar velando en oración. ¿Por qué? Porque el pastor no es Dios, no es omnisciente, no puede estar en todo lugar.
Pero a través de la oración, Dios sí está en todo lugar. Y cuando alguien está intercediendo, Dios se va a mover a través de la oración, a la intercesión de esas personas, para poder fortalecer esos órganos o esos miembros que están apartados. Y esa es una de nuestras oraciones continuamente: Señor, liberta a aquellas personas que se van en cautiverio, que el diablo los engaña, caen en las trampas del diablo y muchas veces se apartan y ya están viviendo así. ¿Por qué? Porque por una u otra razón, bueno, suceden cosas y se apartan y comienza uno a sentir todos aquellos estragos que se experimentan cuando hay falta de paz. Necesitamos estar unidos unos a otros. Esto es parte de lo que necesita todo el cuerpo. Ustedes, yo los necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí. Y para mantener en paz y en armonía el cuerpo de Cristo, fortalecido y caminando como Dios quiere, hermano, no podemos nosotros apartarnos del cuerpo. Eso es egoísmo. Eso es egoísmo. ¿Por qué? ¿Qué tal si tú eres un ejemplo, ¿no? Hablando en términos espirituales, ¿qué tal si tú eres un ojo que Dios te está usando para poder tener una visión e incluso Dios te muestra cosas para que ores, pero ya no quieres hacer tu función? Entonces te quedas ahí y dices, no, pues es que ya no quiero. Es como la mano, no le puedes decir a la otra mano, pues cárgala tú. Necesita a los dos para poder soportar el peso que a veces se genera en medio de la vida espiritual. Y tú eres una parte de ese miembro. ¿Cuántas veces, hermanos, yo he comentado con algunos de los hermanos que están ya en servicio dentro de la iglesia, que muy a la ligera se apartan del cuerpo de Cristo sin saber que qué tal si hay una necesidad en medio del cuerpo de Cristo? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues nada más, simplemente no me plació. Por ejemplo, yo hoy traigo la palabra de Dios y entonces se me pega la gana y digo, no voy a ir, ahí a ver quién les da la palabra, y ya me voy yo y no la hago. Y dice, bueno, pues se puede cualquier otra persona, pero Dios tiene una función, tiene un orden. Cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo, y si no se lleva a cabo, sí, va a haber otro miembro que lo va a hacer, pero tal vez no lo haga como Dios lo hace a través de X miembro dentro de la iglesia, ¿verdad que sí? Entonces Dios es un Dios de orden y necesitamos estar, pertenecer al cuerpo, estar unidos, estar en la posición que somos, ¿sí? Y mientras que viene ese momento de descubrir, tenemos que seguir ahí en armonía, mutuamente, creciendo en el Señor, y va a llegar un momento donde el Señor mismo va a mostrar cuál es la parte de, o el miembro de que nosotros vamos a funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Y ya el día que llegue, entonces se activa ese órgano o ese miembro y comienza a trabajar, pero por lo mientras está dentro del cuerpo en armonía. Hay una bendición especial en medio del cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Sí? Cualquier cuerpo de Cristo, hablando de esta iglesia local, siempre hay una bendición especial que precisamente todos venimos a buscar cuando venimos a buscar del Señor a la iglesia. Entonces salimos de aquí y deberíamos de salir cada vez gozosos, fortalecidos, porque ya venimos a nutrirnos, porque ya nos vimos, porque ya nos saludamos. Si oramos, luego estamos orando los unos por los otros. El jueves estábamos orando por todos y cada uno de nosotros individualmente, pidiéndole a Dios. Y esas son las formas en cómo nos estamos fortaleciendo. De repente hay alguien caído, a ver, vamos a orar por él, vamos a orar por ella. Y Dios es el que se encarga de ayudar a ese miembro que está débil, ¿verdad? Amén. Entonces necesitamos los unos a los otros. No podemos vivir apartados del cuerpo, porque eso va a crear mucha inseguridad, va a crear mucha ansiedad, va a crear mucho afán en nuestras vidas, preocupaciones por estar fuera del cuerpo. Ningún órgano del cuerpo, hablando espiritualmente, puede permanecer fuera del cuerpo, hermanos. ¿Sí? Y si tú te consideras parte de este cuerpo, vente, hermano, no te dejes de congregar. Necesitas alimentarte, necesitas fortalecer, necesitas seguir creciendo día con día. No te puedes mover por tus sentimientos de que hoy no tengo ganas. No te muevas así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corazón es muy engañoso, ¿verdad? Y perverso, por cierto. Entonces, si nosotros nos movemos por sentimientos, hermano, olvídate. Todos nos quedaríamos en la casa. Nosotros venimos de un servicio en la mañana, es cansado estar predicando allá, pero gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la parte que al Señor le plació que yo fuera dentro de su cuerpo, y yo lo hago con alegría y con esfuerzo personal, pero
Si fuera la situación de la carnalidad o la pereza, dice uno, no, pues hoy no, y mañana no, y para el día siguiente. No podemos hacer eso. Somos, nos necesitamos los unos a los otros. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Y es bonito porque aquí mismo en la iglesia, entre nosotros, nos estamos exhortando, nos estamos animando. A veces, tal vez vienes, platicas con una hermana, un hermano, y fíjate que está pasando, y esa es la función del cuerpo. Fíjate que me pasó esto, ora por mí, o me siento así, y entonces se va uno y sigue uno orando, y sigue uno pidiéndole a Dios, intercediendo por aquellas necesidades que se ven dentro del cuerpo, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 23. ¿Ya están ahí? Ok. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el versículo 25, que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, estimulándonos. Hermano, no lo hemos visto, lo extrañamos. Y empieza la gente a ver, hipócrita, ¿qué me va a estar extrañando? Hay gente que así se comporta, pero realmente cuando uno ha aprendido a amar a la gente, sí se extraña y sí se siente la ausencia. Sí, y a veces, claro que se siente. Entonces, al menos que esa persona sea insensible completamente y diga, no, pues no me importa si viene y no viene, pues es su problema. No, es que no puede haber esa actitud de parte del cuerpo. No le puede decir la mano al pie, no te necesito. Sí, no los necesito, no, tú no eres parte del cuerpo. No, nos necesitamos mutuamente. Sí, entonces, no debemos de dejarnos de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Tenemos que unirnos, hermano, tenemos que estar bien unidos para que podamos nosotros glorificar a nuestro Dios, hermano. Y nos estemos aquí nutriendo, exhortando, animando. Tú no sabes si ese día Dios te va a dar una bendición especial. No lo sabes. Y a veces eso es lo que pasa, que Dios tiene diferentes maneras de sorprendernos. Que llega el momento donde decimos, qué bueno que fui, hoy me siento mejor, Dios hizo esto, experimenté esto, gloria a Dios, porque eso es parte de la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Entonces, el pertenecer al cuerpo, eso va a traer mucha bendición. ¿Saben que se me vino a la mente ahorita? En el Antiguo Testamento, hermanos, había, leemos primero ese, y ahorita vamos a ver un pasaje, si lo encontramos, si no, las ciudades de refugio. ¿Cuántos han visto, han leído eso? Ahorita vamos a ver si la vemos. Ok. Primera de Pedro, ¿qué les dije? Capítulo 2, versículo 17. ¿Ya están ahí? Dice, honrar a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. ¿Honrar a quién, hermano? A todos, ¿verdad? Honrar a todos, primero, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Entonces nos tenemos que honrar, nos tenemos que realmente amar, respetar, como parte del cuerpo, porque eso trae mucha bendición dentro del cuerpo de Cristo, hermano. Amén. Si de repente tú te das cuenta que en medio de aquí, incluso ahorita la iglesia es pequeña, yo luego lo platico con los hermanos que están sirviendo aquí, les digo, realmente uno tiene que tener cuidado porque la iglesia es pequeña, y cuando hay alguna persona murmuradora, rápido se ve. Eso no es sano para el cuerpo de Cristo. Cuando hay una situación de chisme o una situación incluso de contienda, inmediatamente se ve, ¿verdad? Y eso daña el cuerpo. Entonces uno trata de mantenerse honrando a todos, amando a los hermanos, respetándonos, sabiendo que todos somos diferentes. Todos somos, yo soy diferente a ustedes, ustedes son diferentes a mí. Entonces uno tiene que aprender a amarse verdaderamente
como parte del cuerpo de Cristo que somos, porque eso va a traer mucha armonía, mucha paz. Y esas personas que a veces vienen con aflicciones, vienen con temores, vienen con situaciones de problemas, ansiedades, hermano, salen bendecidos cuando entran al cuerpo y llegan y los nutre el cuerpo y ven esa bendición, ven ese amor sincero, hermano, siempre va a traer mucha bendición en medio del cuerpo de Cristo. Una de las cosas características que experimentamos allá a través del desarrollo del ministerio en Inglewood, hermano, es que la gente llegaba ahí y siempre notaban esa fraternidad de los hermanos, ese amor, que los, cuando llegaba alguien realmente se sentían parte de esa iglesia. Nosotros cuando vengamos a la iglesia, hermano, como cuerpo en Cristo que somos, no salgamos como cuando vamos al cine. Aquí somos pocos, debemos de aprender a conocernos los unos a los otros. Yo les he comentado que hay veces que el Espíritu Santo mueve las necesidades de nuestros hermanos anunciándonos por nombre incluso. Si a veces, entre más gente tú conozcas y entre más gente te conozca, más vas a tener de alguna forma la seguridad de que Dios va a mover los corazones de la gente para estar orando por ti y estar clamando delante de Dios por ti. Y eso pasa cuando el cuerpo, los miembros del cuerpo se mantienen unidos el uno al otro. Pero cuando un miembro del cuerpo llega y vámonos y pues nada más como cometa, ¿no? Y sale volando y ya no lo ve uno. Hermano, cuando viene la necesidad, ¿cómo Dios va a mover si nadie nos conoce? Y el Espíritu Santo mueve muchas veces, hermano, a través de los nombres, mostrando necesidades en la vida de la gente. Ha habido casos bien específicos que hemos tenido en oración, en intercesión, donde el Espíritu Santo nos ha mostrado familias que están bajo una situación demoníaca, ¿sí? Y oramos en el nombre de Cristo Jesús y luego comenzamos a ver los resultados y decimos gloria a Dios, porque ahí vemos la acción del Espíritu de Dios moviendo los corazones que interceden a favor del pueblo para poder ayudarles en medio de sus oraciones. Pero si llegamos y no nos conocemos y nos vamos, si alguien llega y pues nadie lo tomamos en cuenta, esta iglesia está pequeña. Aquí realmente cualquier persona que llegue, hermano, todos mínimo deberíamos de pasar. Dios le bendiga, nos da mucha alegría poderlo tener aquí. Esperamos que se sienta amado, pero no que lleguen y pues allá. Eso es egoísmo. Eso nos da cuenta que Dios quiere bendecir el cuerpo de Cristo, su cuerpo local, pero si nosotros no hacemos esa función, esos miembros que Dios está mandando, entonces salen y a veces no encuentran el lugar. ¿Por qué? Porque nosotros no los atendemos. Amén. Entonces necesitamos honrar a todos, amar a los hermanos, ¿sí? Y saber que aquí es donde nosotros venimos a encontrar las soluciones a nuestros problemas. Números capítulo 35. Fíjense esto, se me vino ahorita a la mente. Versículo 25. Vamos a leer desde el 9. Acabo que tenemos un poquito de tiempo todavía. Todavía tenemos 2 horas. Capítulo 35, versículo 9. ¿Ya están? Estas eran ciudades, hermanos, que se consideraban como ciudades de refugio. Yo he creído, bueno, en la Biblia vemos varias cosas simbólicas o tipológicas, donde alguna persona venía huyendo. En este caso es lo que vemos aquí. Y había ciudades que eran señaladas para que las personas que venían huyendo después de haber cometido algún tipo de asesinato sin querer, entonces estaba la ley de ojo por ojo, diente por diente. Y eran personas que se exponían a la muerte. Entonces, para que estas personas pudieran ser libres e inmunes de que esa ley tuviera que aplicarse a ellos, tenían que salir corriendo. Y el pueblo de Israel, donde llegaban y hacían sus ciudades, entonces ellos señalaban lugares que eran considerados ciudades de refugio. Y esas ciudades de refugio, cuando entonces venían estos persiguiéndolos, el que iba a cobrar la muerte. Vamos a leer esto, mira, versículo 9 del 35. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, Os señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere alguno de muerte sin intención. Dice: y os serán aquellas ciudades para refugiarse
del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, quedaréis, tendréis seis ciudades de refugio. Tres ciudades daréis a este lado del Jordán, y tres ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Fíjate, el vengador de la sangre. Esto es algo simbólico, hermano, porque Satanás anda detrás de nosotros corriendo para destruirnos, para terminar con nuestras vidas. Esa es una de las figuras que deja ver la Biblia. Cuando la Biblia lo menciona como el león, como el dragón en el antiguo, en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Lo menciona por sus rasgos característicos que tiene, como serpiente, como león, son rasgos característicos que tiene de la forma en cómo él opera. Él quiere destruir las vidas de nosotros los creyentes. Entonces, esto puede ser un tipo del vengador de la sangre. Él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa para acechanza, si muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, él no será su enemigo, ni procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Entonces, al vengador de la sangre aquí lo ponen como el acusador. ¿Sí te das cuenta? Iba a estar el acusador, la congregación, y la Biblia presenta a Satanás como el acusador. Bueno, versículo 25. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida, mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre la hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Todo esto es figura muchas veces de lo que es la congregación, hermano. A veces tú y yo venimos así, venimos huyendo, venimos perseguidos, venimos con diferentes problemas, llegamos a la iglesia y nos damos cuenta que dentro de la iglesia encontramos el refugio que nuestra alma necesita, y venimos delante de Dios y aquí clamamos, y a veces Satanás ya tiene planes bien elaborados sobre nuestra vida. A veces ya estamos en el ojo de Satanás, ya estamos en medio de los demonios y él está ya acechando nuestras vidas. Y cuando tú y yo venimos, hermano, y clamamos delante de Dios, nos reunimos como cuerpo, hermano, la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y si ciertamente hay gente que de repente cometemos el error de pecar, a lo mejor esa oración no va a ser escuchada por Dios, pero hay alguien dentro de la congregación que sí está viviendo justamente, y cuando empiece a interceder esa persona a favor de aquella otra persona, Dios escucha la oración de ese justo. Esa es la importancia de mantenernos, hermano, como cuerpo, porque a veces cometimos un error. La Biblia dice que el pecado hace división entre nosotros y Dios. Y tú estás delante de Dios multiplicando tu oración, y dice la Biblia: yo no voy a oír porque sus manos están manchadas de sangre. Eso fue lo que le dijo al pueblo de Israel. Vamos casi terminando. Isaías capítulo 1. Vengan para acá, por favor. Entonces, Dios no te escucha, o Dios no nos escucha cuando hemos pecado y no nos hemos arrepentido.
¿Sí? Y estamos ahí, dale y dale, multiplique y multiplique y multiplique la oración. Versículo 11 del capítulo 1 de Isaías. Dice el Señor: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para aullar mis atrios? No me traigas más mano ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, ¿qué dice? Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué dice? Yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y las manos representan el alma, hermano, que a veces está llena de pecado y no hay arrepentimiento. Dice, vas a multiplicar la oración, yo no voy a oír. Tus manos están llenas de sangre. Versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y sabes que hay veces, hermano, que la gente intercede por nosotros y Dios tiene misericordia de nosotros, hermano. ¿Te acuerdas de aquel caso? No me acuerdo el texto. Estaba Jesucristo enseñando en una casa. Había muchísima gente en esa casa, de tal forma que incluso no podían pasar. Traían a un paralítico, cuatro amigos de él, lo traían cargando en su lecho. Querían pasar a donde estaba Jesús, no pudieron. Entonces ellos comenzaron a planear, bueno, ¿cómo le podemos hacer? Se les vino a la mente subirlo a la azotea. Y entonces ellos agarran el cuerpo tendido de su amigo, y sabes que ese hombre había pecado, por eso estaba postrado. Y entonces lo agarran, lo empiezan a subir entre los cuatro, y allá ya me imagino todo lo que tuvieron que hacer. Paralítico, agárralo tú, súbanse dos y dos acá abajo. Pero sus amigos estaban ayudándole. Lógicamente no se iba a poder subir solo. Subieron al techo, ya estando en el techo, comenzaron a golpear el techo, hicieron un hoyo en el techo y lo comenzaron a bajar entre todos. Y Jesucristo lo ve cuando viene bajando y le dice: tus pecados te son perdonados. Él iba para que lo sanaran, mas sin embargo Jesús lo primero que hizo fue que le perdonó los pecados. Pero ¿quién le ayudó a ese amigo a bajar por el techo, hermano? Esa es la función del cuerpo de Cristo, que tú y yo venimos aquí, hermano, y estamos orando, le pedimos a Dios, Dios perdona por medio de la oración muchas veces de ti o de mí, que estamos intercediendo a favor los unos por los otros, que nos estamos nutriendo para que Dios se siga manifestando en nosotros. Ya llegó el momento donde lo empezaron a criticar. Bueno, ¿y quién es este que perdona pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y lo dice, bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate de tu lecho, camina y vete a tu casa. Y ese hombre salió de aquel lugar, pero primero Dios le perdonó los pecados. Pero ¿quién le ayudó para poder presentarse delante de Dios? Sus amigos, hermano. Sus amigos. Tú y yo necesitamos eso constantemente. No te apartes de la comunidad, no te apartes de la iglesia, porque muchas veces, hermano, dejamos que se siga llevando. Tú estás ahí desesperado, desesperada, pidiéndole a Dios. Cuando estamos en pecado y no hay arrepentimiento, Dios no escucha la oración. Ahora, eso ya depende de cada uno de nosotros, que examinemos nuestro corazón y podamos ver si hay arrepentimiento en nuestro corazón. Porque la Biblia dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El congregarnos, hermano, es muy importante, es muy necesario, es muy poderoso, porque en medio de la congregación nos estamos ayudando mutuamente. ¿Cómo? Aunque aparentemente no pasa nada, sí nos ayudamos. Venimos aquí, nos fortalecemos, nos llenamos del Señor, nos recargamos la batería y ya vimos a los hermanos, gloria a Dios. A veces el Señor da palabra de ciencia, palabra de profecía, a veces se ora, se hacen diferentes cosas y salimos bendecidos y salimos diferentes. Hay una bendición especial, hermano.
La gente viene inquieta, viene preocupada, y ya dentro del lugar del santuario se siente uno a gusto, se siente uno bien. Termino con esto. Salita, ¿me ayudas, por favor? Salmo capítulo 73. Yo creo que este es otro de los pasajes que nos deja ver todo lo que sucede en el templo de Dios, hermano, cuando nos unimos al cuerpo. Dice Asaf: ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por lo tanto, la soberbia los corona, se cubre de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad, hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ello. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Este hombre comenzó a poner sus ojos en todos los demás, y empezó de envidioso, empezó a albergar amargura, resentimientos en su corazón, y empezó a criticar, y empezó a caminar muy mal. Versículo 13, dice él, hasta este punto llegó diciendo: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Así se sintió. O sea, de nada sirve que me esté esforzando. Eso es lo que él está diciendo. De nada sirve que me esfuerce, de nada sirve que le eche ganas, de nada sirve que guarde mi corazón, de nada sirve eso, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Escucha esto: hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entrando, ¿dónde, hermano? En el santuario de Dios, que es la iglesia, es un tipo de la iglesia. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha. ¿Sí? Así se sentía él. Pero ¿dónde logró él entender todo esto, hermano? Cuando fue al santuario de Dios. Aquí es donde nosotros salimos, llegamos. Bueno, Señor, gracias. Había cosas que no entendía, hoy las entiendo. Gracias, Señor, porque me sentía así o me sentía así, pero hoy me siento diferente. Hoy tengo ganas de seguir adelante. Hoy quiero seguir avanzando. Y ahí es donde uno comprende muchas cosas que luego no se alcanzan a entender cuando vivimos apartados del lugar donde está el templo de Dios, hermano. Pónganse de pie, por favor. Cierren sus ojos, hermano. Es bien importante que cada día nos esforcemos en nuestras vidas espirituales, hermano. Tú eres parte del cuerpo. Esfuérzate. Estamos orando, como te vuelvo a repetir, y vamos a seguir orando para que Dios siga fortaleciendo nuestras vidas y siga dando cada día más fuerza, más madurez, más compromiso con Él. Padre, venimos delante de ti, Señor. Verdaderamente, mi Dios, cuando estamos unidos a tu cuerpo, Padre, y constantemente nos esforzamos, mi Dios, experimentamos esa paz que solamente puede venir de ti, mi Dios. Una paz que no encontramos en el mundo. Bendiciones especiales que tienes para nuestra vida, Padre.
Señor, sabemos, mi Dios, que no es casual, no es ninguna casualidad que tú hayas dicho, Señor, que nos congregáramos, porque tú tienes bendiciones especiales cuando nosotros como pueblo tuyo nos reunimos, Padre. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que son parte de este cuerpo local, Señor. Que esos nutrientes de tu Espíritu Santo, esa fuerza que tu Espíritu Santo derrama sobre el cuerpo tuyo, mi Dios, sea fluyendo a través, Señor, de cada uno de nosotros. Fortalece, Dios Santo, a mis hermanos que se sientan débiles. Trae la paz tuya, mi Dios, a aquellos que se sientan inquietos, ansiosos, preocupados, que puedan sentirse, Padre, que son parte del cuerpo y que así como ellos nos necesitan a nosotros, nosotros les necesitamos a ellos. Padre, siga haciendo tu obra en medio de nosotros, tu cuerpo local.